doble alegría. Sentada frente al ventanal, con la mirada perdida en lontananza, una anciana de cabello plateado sostenía en sus manos una carta. Se cumplían 5 primaveras desde el día en que se había marchado. Esa muchacha de 20 años buscando un horizonte soñado. Ella quedó en la puerta con el chiquillo en su regazo, con el pecho apretado y sin cansancio en los brazos. Siempre llegaban cartas que le leía don Erasmo y una cantidad de dinero que cuidaba como hueso santo. Ismael había crecido y le alegraba la existencia, cantándole tonaditas con su carita de inocencia. ¡Qué muchachito más tierno y de gran inteligencia! Pero ya va siendo tiempo que la madre haga su presencia. Así pensaba la abuela frente al ventanal, cuando de pronto se abrió la puerta. ¡Abuela! ¿Qué tienes en tus manos? ¡Una carta de mi madre! ¡Abuela! ¡Hoy puedo yo leerla! Mi profesora me ha enseñado y yo he aprendido letra a letra. Esta carta es de hace una semana, así lo indica su fecha. Y dice que hoy mi madre regresa. Gracias, Dios mío, por estas dos alegrías. Mi nieto ha aprendido a leer. Y vuelve mi hija Teresa. Lielcor, desde Chile.